La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha participado esta mañana junto con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la inauguración oficial de las nuevas instalaciones de la empresa Everis en Ciudad Real, en la que trabajan ya un centenar de profesionales y se espera que otros 90 se sumen a la plantilla. Una iniciativa que tiene el objetivo de recuperar talento y la implantación empresarial. ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Ya saben, como siempre, titulares y comenzamos. La actividad de Aval Castilla-La Mancha ha dado lugar a la aprobación de 66 operaciones para empresas por valor de 6,2 millones de euros en 2017. Castilla-La Mancha reclama a Rajoy una solución integral al déficit hídrico que sufre España para no convertir nuestro país en un desierto. Y el presidente regional pide al PP que retire las enmiendas que harían inviables importantes inversiones culturales para toda la región. Ciudad Real se incorpora al Centro Mundial de las Nuevas Tecnologías de la mano de Everis. La consultora internacional inaugura sus instalaciones en la capital, en las que trabajan ya un centenar de profesionales y se espera que otros 90 se sumen a la plantilla. Una iniciativa que tiene el objetivo de recuperar el talento y también la implantación empresarial. La consultora internacional ha fijado en Ciudad Real su expansión con el objetivo de implantar su proyecto iCenter, el cual está orientado a los servicios gestionados de infraestructuras tecnológicas. Es decir, desde estas nuevas oficinas de Everis se da cobertura a las empresas en esferas como monitorización, seguridad y automatización de procesos, destacando la disponibilidad horaria. Un paso más que la compañía afronta en su plan de crecimiento tras su integración en el conglomerado internacional NTT, localizado en Japón y que trabaja con empresas del IBEX 35, con una plantilla de 19.000 personas, presente en 16 países, como destacaba Sandra Sanz, socia responsable de gestión de infraestructuras TIC de Everis en Europa. Desarrollar y importante retener talento, personas con talento, ¿no? Personas que al final el lema un poquito de nuestro presidente es nosotros los dedicamos de alguna manera a trabajar con gente buena, gente preparada, pero sobre todo también buena gente, ¿no? La alcaldesa Pilar Zamora mostraba su entusiasmo en que una firma como Everis haya fijado en Ciudad Real una pieza clave en la expansión de la empresa, una acción que conllevará el arraigo de su plantilla y una fuente de empleo cualificado a la capital. Agradecer que estén en Ciudad Real y agradecer la creación de empleo. Para nosotros es esencial, cuando a mí me contaban esa perspectiva de contratar a 90 personas, pues solo puedo mostrar mi alegría y mi satisfacción porque eso vaya a suceder. Y muy importante, estábamos hablando de Tokio, estábamos hablando de empresas del IBE 35, estamos hablando de Londres, estamos hablando de poner a Ciudad Real en el centro de las nuevas tecnologías, el del avance en TIC y en todo lo relativo. Mientras, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha recordado que el Gobierno regional impulsa medidas como el Plan de Retorno del Talento o el Contrato Joven. En este sentido, se ha referido al proyecto Aval Castilla-La Mancha, que a lo largo del año ha dado lugar a la aprobación de 66 operaciones para empresas y autónomos por un valor de 6,2 millones de euros. Ha anunciado también que la comisión que rige el proyecto aprobó una partida de 371.000 euros para 6 operaciones. Y un apunte, el 60% son iniciativas de mujeres emprendedoras. Es un buen sitio para crecer, para invertir, para desarrollarse, para expandirse, sino que tiene mucho que ver también con las personas, con los equipos, con el talento, con ese talento joven que tenemos también formado, capacitado, gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha y gracias a la formación profesional también en muchos ámbitos, porque este tipo de actividad requiere de las dos patas y sobre todo yo creo que es una buena noticia como máxima representante del ámbito empresarial en el Gobierno regional, que sigamos viendo cómo Castilla-La Mancha y la región, y en este caso Ciudad Real, pues sigue materializando la implantación de nuevos proyectos.
Y es que Ciudad Real es sin duda esta jornada el epicentro del mundo empresarial de Castilla-La Mancha. Les hablamos de la segunda edición de los premios al mérito empresarial que se celebran en la capital y que contarán con la presencia del presidente de Emiliano García Page. Las compañías Simaga de Villarta de San Juan y Tecnove de Herencia son los representantes de la provincia. Esta es la segunda edición que se celebran los premios impulsados desde el Gobierno regional con la intención de poner en valor la red empresarial. Para esta ocasión se han presentado un total de 185 compañías de Castilla-La Mancha. Simaga de Villarta de San Juan se alza con el premio a la empresa exportadora y produciendo eventos y ocio cultural Sociedad Limitada de Consuegra, que ha obtenido el premio a la iniciativa emprendedora. El grupo Tecnove de Herencia ha sido reconocido con el premio a la empresa responsable, un buen ejemplo de la fuerza del tejido castellano-manchego. Que tenemos grandes empresas, que se están instalando nuevas empresas en nuestra región y que tenemos que seguir siendo pues ese lugar friendly para los negocios, para que las empresas crezcan de manera natural y sobre todo podamos arañar nuevos proyectos que pueden estar compitiendo en otras comunidades autónomas muy próximas a la nuestra. No en vano el buen momento llega de las estadísticas que confirman a la región como la tercera en la que más ha crecido la creación de empresas en el mes de octubre. Hablamos de un 18,6% con respecto al año anterior, es decir, se registraron un total de 210 sociedades. Desde el inicio de la legislatura son ya 6.402 empresas las que se han creado en Castilla-La Mancha. Conocíamos ayer los datos del INE que nos posicionan como la tercera comunidad autónoma donde más están creciendo las empresas, el crecimiento de la natalidad de las empresas en la región, y ese es un dato positivo porque siempre que nos comparemos en crecimientos porcentuales por encima del comportamiento nacional, quiere decir que la región está sana, que la región está fuerte y que entre todos estamos haciendo bien los deberes, estamos siendo receptivos a las iniciativas empresariales y estamos poniendo las soluciones sobre la mesa. El Gobierno regional impulsa un paquete de medidas para recuperar el tejido empresarial incendiado. Incentivar la implantación de empresas en la región. Las iniciativas como el Plan Adelante, con un importe de ayudas de 40 millones que ha supuesto una inversión asociada de 200 millones y del que se han beneficiado 3.400 compañías, han ayudado a consolidar el ritmo de la comunidad. Empezar a visualizar que tenemos un sector empresarial fuerte, que es dinámico y que no tiene nada que envidiar a otros sectores, y lo estamos viendo por ejemplo en la evolución de diferentes indicadores que nos muestran que el tejido empresarial de la región es un sector que se está comportando muy bien. Por ejemplo, en exportaciones somos la región más dinámica en crecimiento de exportaciones, en el comportamiento también del crecimiento de la producción industrial. Hemos crecido en un 10,5% en producción industrial, mientras que no se comporta igual el resto del país, pero también por ejemplo en materia de innovación. Hemos cerrado el año 2016 siendo la tercera comunidad autónoma en gasto en I+D+I. Y eso quiere decir que, aunque todavía tenemos que seguir invirtiendo mucho más en innovación, la región está teniendo un mejor comportamiento por encima de la media nacional. No solo en el gasto, sino también en la contratación de personas. Somos la segunda comunidad autónoma donde más se han contratado personas a jornada completa en el ámbito de innovación. Todo eso en su conjunto para mí es un buen síntoma, porque estamos trabajando precisamente en patas que son fundamentales para contar con un tejido empresarial fuerte, como son la innovación y la internacionalización. El portavoz del equipo de gobierno de Puerto Llano, Miguel Peña, ha intervenido hoy esta mañana en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en Junta de Gobierno local e informar así sobre los avances en las negociaciones de los presupuestos. El portavoz del equipo de gobierno de Puerto Llano, Miguel Peña, ha informado de los aspectos más relevantes que se han tratado en la Junta de Gobierno local. En el área de urbanismo, lo más destacado han sido las licencias de obras para Repsol, mientras que en cultura se ha llegado a un acuerdo para que Puerto Llano se adhiera de nuevo al Programa Estatal de Artes Escénicas Platea. En el área de cultura se ha aprobado la solicitud para renovar el acuerdo del Ayuntamiento de Puerto Llano la adhesión al programa Platea en el año 2018. Les recuerdo que este es el programa estatal de circulación de artes escénicas en espacios de entidades locales. Y bueno, pues lo que se ha aprobado es que el Ayuntamiento de Puerto Llano vuelva a adherirse a este programa. En otro orden de cosas, Peña ha puesto de manifiesto que en contratación se ha tratado la adjudicación para la explotación del bar del Ayuntamiento, que ya queda libre por el abandono de la concesión, invitando así a los emprendedores que quieran ponerlo a su disposición. Además, en este área, el portavoz destacaba también que se ha aprobado la propuesta de adjudicación para la construcción de 240 nichos, 31 fosas y 30 columbarios en el cementerio municipal, medida que proviene de la modificación de crédito. En el área de contratación,
pues se ha aprobado la propuesta para la adjudicación de construcción de 240 nichos, 31 fosas y 30 columbarios en el cementerio municipal de Puerto Llano, en este caso con un importe de 143.467. Unos fondos que, bueno, eran 160.000 euros lo que había destinado, se ha adjudicado finalmente por 143 y vienen procedentes de la modificación de crédito que se realizó a mediados de año. Por último, el portavoz ha recalcado que el lunes pasado se entregaron las enmiendas al presupuesto y que siguen las negociaciones con los diferentes grupos. Desde el equipo de gobierno tienden la mano para poder aprobarlos cuanto antes. Ya conocen que se entregaron las enmiendas el pasado lunes en la comisión que se realizó para tal fin. El Grupo Izquierda Unida no presentó ninguna en ese momento. Nosotros mantenemos la mano tendida a todos los grupos, las estamos estudiando y, bueno, la intención del equipo de gobierno, como no puede ser de otra forma, es aprobar los presupuestos municipales. En el marco del plan de garantías se han atendido a un total de 12 familias. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado hoy al Gobierno de España una solución integral, además, al déficit hídrico que sufre España, una situación agudizada por la grave sequía que atraviesa el país y que el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Nacho Hernando, ha calificado de crisis nacional. En el día en el que Murcia acoge una manifestación convocada por el Círculo del Agua para denunciar la inanición del gobierno de Rajoy en este asunto y a que ha asistido representantes del gobierno murciano, Hernando ha asegurado que las personas que viven en esa comunidad tienen todos los motivos del mundo para estar preocupados si su economía depende de la tierra agrietada y del secarral en el que se han convertido los embalses de cabecera del Tajo por culpa de las políticas hidrológicas del Gobierno de España. Así, ha señalado que esas preocupaciones es de muchos y ha pedido al Gobierno de Rajoy que, además de lo que urge en referencia al desafío independentista en Cataluña, responda y dé solución a otros problemas que afectan a este país, ya que la falta de agua no es solo un problema de Castilla-La Mancha, Murcia o la Comunidad Valenciana, sino de toda España. No puede ser que el Gobierno de España tenga un único punto en el orden del día, donde lo urgente no nos está llevando a tomar medidas para abordar lo necesario, ha lamentado el portavoz regional, quien ha asegurado que si no se actúa, tendremos que explicar a las generaciones futuras por qué no hicimos nada, por qué cuando gobiernos como Castilla-La Mancha daban la voz de alarma, no se escuchó y el Gobierno de España siguió sin dar respuesta. En este sentido, ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para reclamar al Gobierno central que active las desaladoras de Levante y así dar salida a esas inversiones de cientos de millones de euros, rebajando incluso el precio del agua desalada para equipararlo al del trasvase. De lo contrario, ha advertido, en menos de 2 años no va a quedar ni una sola gota de agua en los pantanos de Entrepeñas y Buendía. Nacho Hernando ha asegurado que el Gobierno regional no entiende la discriminación que sufre Castilla-La Mancha en materia del agua y ha pedido al Ejecutivo Central que sea parte de la solución, ya que, si no se hace nada, puede ser una negligencia del Gobierno de España el haber convertido nuestro país en un desierto. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha reclamado al Partido Popular que retire el conjunto de enmiendas presentadas al proyecto de presupuestos de 2018 y que supondría la inviabilidad de muchos proyectos culturales para la ciudad de Cuenca y el conjunto de la región. Quiero pedir a la oposición, que aún tiene tiempo, que retire las enmiendas que harían inviable la vida de este museo, junto con otras importantes inversiones en materia cultural para ciudades como Talavera de la Reina o Sigüenza, ha reclamado el presidente regional. Esto ha estado a punto de venirse al traste después de tantos años de trabajo y de ejercicio y de éxito. Es más, aún hoy, incomprensiblemente, estamos debatiendo los presupuestos y hay enmiendas planteadas que, si se aprobaran, significaría el cierre automático de este museo la semana que viene. Y yo quiero pedir desde aquí formalmente al Partido Popular, a la oposición, que tiene tiempo en estos próximos días, que retire las enmiendas que harían inviable la vida, la utilidad, el servicio de este museo, que además echarían al traste las importantes inversiones culturales que van a traer a miles y miles de turistas a Cuenca, a Talavera o a Sigüenza. Parece mentira que alguien tenga que decir esto, pero lo lamento, no tengo mayoría absoluta. Y como no la tengo, y estoy, siempre un presidente tiene que estarlo, pero yo más que ninguno, desde luego al amparo de lo que decida la mayoría del Parlamento, lo digo porque es la verdad.
En esta línea, Emiliano García Page ha recordado las dificultades a las que se han tenido que enfrentar los profesionales del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha durante el último año debido a los incomprensibles y lamentables vaivenes de la política, un espacio cultural de referencia que después de tantos años de trabajo, ejercicio y éxito ha estado a punto de irse al traste, ha remarcado. El presidente regional ha mostrado su apoyo a la ciudad de Cuenca como capital de la cultura y ha ratificado la apuesta del Gobierno regional por el desarrollo de un modelo de crecimiento en el que la cultura vaya de la mano de la creación de empleo y riqueza. Nada como Cuenca representa la unión de cultura con crecimiento económico. En este sentido, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha anunciado que a la vuelta de las Navidades se inaugurará la tercera fase del Museo Paleontológico y que iniciarán las obras de la cuarta fase, con novedades significativas que contarán con gran impulso económico por parte del Gobierno regional y con propuestas acordes con el planteamiento para el que este museo estuvo ideado inicialmente. Una parte de lo que aquí estaba se ha ido a otro museo, que es al Paleontológico, que por cierto ya les anuncio, a la vuelta de Navidades, en enero, en la más pronta fecha que podamos, se inaugurará en su tercera fase y que tendrá novedades importantes, muy significativas, ya digo significativas y voluminosas para Cuenca, el estudio que vamos a plantear para desarrollar su cuarta fase. Además va a ser mucha creatividad también, incluso si me lo apuran, en términos económicos. En esta misma línea, García Page ha confirmado que en abril de 2018 la ciudad acogerá una exposición monográfica sobre Joaquín Sorolla, que previamente recalará en Toledo y que realzará esta capitalidad cultural de Cuenca, así como una macroexposición sobre Semana Santa en el entorno del verano, que será francamente extraordinaria, que implicará a toda la ciudad y que podría prolongarse hasta principios de 2019. Vamos a poder traer a partir de abril una magnífica exposición que ahora se hace en Toledo, se va a plantear en Toledo y en Cuenca, sobre Sorolla, realmente relevante, y en la que confiamos haya un factor imán, un factor atractivo y turístico que realce, como digo, esta capitalidad cultural que queremos otorgarle permanentemente a Cuenca. Y además, vamos a trabajar en la macroexposición sobre la Semana Santa, que creo que va a sorprender a propios y extraños, que va a ser, francamente, extraordinaria. Entre otros, el presidente García Page ha confirmado asimismo el compromiso del Gobierno regional con el desarrollo del proyecto de mejora de los accesos al Centro Histórico de Cuenca, que ha sido realizado por un equipo magnífico de arquitectos y que espera que sea bien acogido por parte de las instituciones. Un proyecto en el que el Ejecutivo Autonómico ha comprometido su respaldo económico y que podría doblar la capacidad turística de Cuenca. El hecho de que las operadoras turísticas puedan desembarcar en autobuses a los pies de una escalera, de un ascensor, a miles y miles de turistas a lo largo de un año y que ese acceso sea acceso cómodo, eso en sí mismo, créanme, es un pasaporte a que la ciudad de Cuenca pueda doblar su capacidad turística a la vuelta de muy pocos años. La poesía, los cuentos y, por supuesto, la música serán protagonistas estas fiestas en la Residencia de Mayores Santa Teresa. Caballero cree que hay que hacer pedagogía social para que se valore la recogida de basura y su coste real. Y el Instituto Virgen de Gracia ha sido reconocido por sus trabajos en formación profesional. Les ampliamos la información de estos asuntos enseguida, después de conocer, de recordarles, mejor dicho, cuál es la pregunta de la semana. Ahí la pueden ver en pantalla. ¿Qué celebra más, Papá Noel, Navidad o los Reyes Magos? Preguntas@imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus respuestas. La poesía, los cuentos y, por supuesto, la música serán protagonistas estas fiestas en la Residencia de Mayores Santa Teresa de aquí de Ciudad Real. Un año más, la Biblioteca del Barrio de Santiago hace posible que la Mayorteca regale una Navidad más entrañable a los usuarios del centro. Nos adentramos ya en el inicio de las vacaciones de Navidad y en la calle ya se respira el ambiente que reina estos días. En la Residencia de Mayores Santa Teresa también se han sumado ya los tradicionales adornos y programas navideños. Quizá el más esperado sea la Mayorteca, una iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento y que la Biblioteca del Barrio de Santiago hace realidad.
Este año se ha introducido la poesía con Gloria Fuertes, Gerardo Diego y Gabriela Mistral. Además, se han representado varios cuentos a cargo de los responsables del Servicio Municipal de Bibliotecas y algunos villancicos con la participación de los mayores. La concejala de Educación, Noemí Gómez Pimpollo, ha querido resaltar que el objetivo es que no pierdan sus hábitos lectores y sus recuerdos. Llegada Navidad, este cuentacuentos que las bibliotecarias han preparado para ellos y ellas en el salón y que terminan siempre en una celebración de villancicos, de nostalgia, de recuerdos, de un poco de todo. Vivi, la bibliotecaria de Santiago, reconoce que desde hace 7 años esta es mi otra biblioteca y me encanta. Una iniciativa que en estas fechas adquiere una mayor relevancia al tratarse de los mayores, un público que se entrega con cada edición. Pues ellos siempre muy agradecidos. El tema de incitarles a recordar, aunque solo sea hablar, como yo digo, de las cosas de pequeños, de las cosas del pueblo. Hay gente que enseguida se arranca a cantar, a contarte poesías. Hay gente que tiene una memoria prodigiosa, otros que a lo mejor pues se les ha olvidado y de repente se arrancan y empiezan a decirte cosas. Entonces yo creo que la memoria que tienen hay que rescatarla y hay que darles el protagonismo que se merecen. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha puesto esta mañana de manifiesto en Almagro, durante la inauguración de las jornadas, ideas claves sobre economía circular en la gestión de residuos municipales organizadas por RSU y Ecoembes, la necesidad de que los ayuntamientos y sus representantes técnicos y municipales hagan pedagogía social con el objetivo de que la ciudadanía valore el servicio de recogida de residuos que se presenta desde lo público y el coste real que supone suministrarlo a todos los días. Caballero ha llamado a la unidad de todos, incluidos los partidos políticos, para que los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades se mentalicen de que el servicio de recogida de basura cuesta generalizarlo en igualdad de condiciones en una provincia que es extensa, de que es esencial y de que aporta calidad de vida. Ha afirmado que se hace muy bien desde lo público, pero que también comporta un coste al que el usuario tiene que contribuir con la misma responsabilidad que asume otros gastos en el entorno familiar, mucho menos necesarios y trascendentales para el correcto desarrollo de la vida en comunidad. Ha resaltado también el importante trabajo que se lleva a cabo desde el RSU, que no es valorado por los ciudadanos en su justa medida, así como la aportación que hace la Diputación a su funcionamiento, que se sitúa en 5 millones de euros, inversión que se verá superada en 2018. El presidente de RSU, Pedro Antonio Palomo Mata, por su parte, ha ofrecido unas breves pinceladas sobre la economía circular y el funcionamiento del consorcio. Ha dicho que en 2016 se recogieron 165.000 toneladas de basura y las previsiones es que en 2017 se lleven a planta 170.000. Se ronda, por tanto, la media tonelada por habitante al año, lo que les obliga a estar en un continuo proceso de renovación y crecimiento con inversiones que se sitúan en los 2,5 millones de euros. Tenemos que comprometernos todos los partidos y tiene que haber un claro compromiso en este sentido de actuar en una misma dirección que pasa por hacer partícipes, sin duda, a los responsables políticos en todos los niveles, pero también a la ciudadanía. Y eso es a lo que yo os convoco, a que hagamos un esfuerzo para explicar a todos nuestros vecinos y a nuestras vecinas la importancia que tiene la prestación del servicio de recogida de residuos y de la basura, fundamentalmente, como aquí se conoce, que es fundamental en su calidad de vida, que el que se preste desde lo público no tiene ni por qué minusvalorarse ni ser gratuito, que sencillamente se presta, y en ese sentido estoy muy contento con el funcionamiento del RSU, se presta con una alta calidad, aunque lo gestione una empresa pública, que estamos demostrando que se puede gestionar desde lo público con mucha calidad, pero que es imprescindible que, aunque sea público, esto tiene un valor que es mucho más de lo que cuesta, que sin duda solo un necio podría despreciar. La Consejería de Educación ha reconocido 20 proyectos de innovación en formación profesional desarrollados por centros educativos públicos de Castilla-La Mancha que impartieron formación profesional durante el pasado curso. Iniciativas que han contribuido a mejorar la cualificación profesional del alumnado y su adecuación a las necesidades de la empresa. Entre los reconocimientos se han encontrado 2 a los trabajos presentados por el Instituto Virgen de Gracia de Puerto Llano. Así nos lo contaba Ana Belén Santos, directora del centro, visiblemente contenta. El obtener doble premio, tanto por la modalidad de innovación tecnológica como por la innovación educativa, hemos participado en las 2 modalidades y por las 2 hemos obtenido premio, así que sí que estamos muy contentos y de enhorabuena. Cada uno de los reconocimientos tienen una dotación económica de 7.500 euros que deberán ser destinados a la adquisición de materiales didácticos.
Los proyectos del Centro Minero se basan sobre todo en una filosofía de trabajo, según su directora. Implica que los alumnos, pues digamos, en el primer trimestre es cuando pues ven todo el contenido teórico y bueno, formativo de lo que van a ser todos sus módulos, todas sus asignaturas, para el segundo trimestre del curso dedicarse plenamente a lo que sería realizar proyectos, igual o semejanza a lo que se trabaja en cualquier empresa de desarrollo software de las grandes empresas, tanto de la localidad como de la comarca y a nivel nacional. Para la próxima convocatoria ya se encuentran trabajando y ojalá que con los mismos resultados. La información continúa en IMAX Televisión, ya saben cómo, con estos breves donde les resumimos el resto de asuntos que siguen ocurriendo tanto en la región como en la provincia. Hoy es el último día de grabaciones musicales para el especial de Navidad que emitirá IMAX Televisión durante las fiestas navideñas. Diversos artistas han pasado por nuestros estudios a lo largo de 3 días, entre ellos Hugo Salazar. Hoy es el turno de Tony Marquina, Chaito y Polo Santo, Antonio Bonal, Clodo y Josemi, Leblón, Pedro Lomas y Laura García, cantantes de tirón regional y nacional. En pasadas ediciones, la representante de Eurovisión Bahrein presentó su tema Seiyei en IMAX Televisión. En el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena se inaugura la exposición de los cuadros pertenecientes al 16º Certamen Cultural Virgen de las Viñas. La inauguración tendrá lugar mañana 14 de diciembre a partir de las 8 de la tarde. Se abrirá al público del 16 de este mes hasta el 28 de enero. El coro Mansil Nahar conmemora su 15 aniversario con el proyecto Música para esta Navidad. Se trata de 2 conciertos que se celebrarán en la ermita de San Antón los días 22 y 23 de diciembre. El primero de los conciertos tendrá lugar a las 20:30 horas y el segundo a las 19 horas. La entrada es gratuita, aunque debe recogerse una invitación este jueves 13 y viernes 14 entre las 18 y las 20 horas en el patio del Centro Ciega de Manzanares. Se entregará un máximo de 2 invitaciones por persona. Como cada tarde, vamos a conectar ya con nuestro compañero de IMAX Deportes, Julián Avilero, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles en IMAX Deportes, a eso de las 8 y cuarto, lo vamos a aprovechar para hablar de la primera estatal Grupo F del balonmano español, es categoría nacional. Y tenemos la suerte y el privilegio de contar con 2 equipos de la provincia de Ciudad Real. Por un lado el balonmano Bolaños y por otro lado el balonmano Caserío. Y este miércoles 13 de diciembre, día de Santa Lucía, tendremos aquí a los 2 entrenadores de ambos equipos. Carlos Juste, entrenador del balonmano Bolaños, y Santi Urdiales, entrenador del balonmano Caserío, en el que nos van a hablar de la actualidad, de cómo están sus equipos y de balance de 2017 y de lo que pedimos para 2018. No se lo pierdan porque merecen la pena. A las 8 y cuarto. IMAX Televisión, IMAX Deportes. Hasta ahora. Enseguida llegan Julián Avilero y los deportes, pero para eso antes tenemos que despedir los servicios informativos de hoy, como siempre, conociendo la foto del día. Gustavo Correa nos envía esta imagen y es que ya muchos ultiman pues esa compra de la lotería para ver si nos toca estos últimos días de diciembre. Fotos@imastv.es es la dirección de correo a la que ustedes también nos pueden enviar sus imágenes. Nada más, esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de IMAX Televisión. Ya saben que a continuación llega la previsión del tiempo y después lo han podido oír Julián Avilero con IMAX Deportes. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 7:30 de la tarde. Sean felices, disfruten y adiós. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, intervalos nubosos de tipo alto, heladas débiles y vientos flojos del norte. En Ciudad Real, cielos poco nubosos a nubosos con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero aumento, heladas débiles. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas sin grandes cambios, vientos flojos del norte. En Tomelloso, cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos del norte, temperaturas mínimas sin cambios con heladas débiles nocturnas.
En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos con rachas fuertes de viento, temperaturas mínimas estables y máximas en ligero ascenso, vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes y claros con vientos fuertes por la tarde, heladas débiles nocturnas y temperaturas sin cambios. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas sin cambios y máximas estables. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección norte flojos a moderados. Repsol te ha ofrecido el tiempo.